vamos a hacer una cosa que nos faltaba, y era que aquí detrás había unos agujeros. Vemos como aquí hay unos agujeros, por lo tanto vamos a hacerlo. Una de las cosas importantes al hacer los agujeros, lo vamos a hacer con las booleanas, es que esto no funciona bien si no tiene la geometría mucha subdivisión. Vais a ver ahora lo que ocurre, por lo que vamos a hacer una cosa. Esta y esta, que no tienen los agujeros, los voy a duplicar, los voy a sacar del grupo. Bien, yo voy a explicar qué es lo que ocurre. Vale, mejor que ocultar esto. Voy a ocultar esto. Esto. Para saber más o menos dónde están los agujeros, que en teoría deberían ser dónde están los tornillos. A esta altura, fijaros. Y aquí realmente tenemos pocas geometrías, pocos cortes. Por lo tanto, al hacer un agujero se va a hacer mal. Por ejemplo, para hacer el agujero vamos a crear un cilindro. El cual lo vamos a posicionar justo donde queremos hacer el agujero con el grosor. A ver. Soltar en X 90 grados. Y vamos a hacer que atraviese el tubo. Bien, y podemos, mira, fijaros como, mira, al poner esta vista podemos apreciar que no teníamos bien puestos los tornillos, así que vamos a ponerlos exactamente donde nos interesa. No sería ahí bien centrado. Vamos a ver lo mismo con el otro lado. Perfecto, y este un poquito más para acá. Perfecto. Vale, este era el cilindro. A ver, que lo seleccione. Lo vamos a posicionar justo donde tenemos nuestro tornillo. Ahí. De ahí donde haremos el agujero. Vale, antes de hacer agujeros vamos a duplicarlo. No, antes de duplicarlo lo seleccionamos y le vamos a dar más subdivisiones a lo largo de este lado. A ver, aquí. No, es esto. Vale, esto nos falla porque hemos escalado antes en lugar de darle el cambio del tamaño aquí. Bueno, no pasa nada, podemos irnos a Multicut y hacer todos los cortes que queramos. También podríamos, como vamos a hacer varios cortes, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Si en lugar de uno ponemos, por ejemplo, 8, no. En uno había otra herramienta de corte, creo que era esta. No, vamos a utilizar esta. Entonces ahora mismo no me acuerdo bien dónde era. Era uno simplemente que hacía un corte y en lugar de hacerte solamente uno, pues te hacía 6 o 7 al mismo tiempo. Vale, yo me acuerdo cómo era. Mira, si seleccionamos nuestro objeto, lo aislamos. En lugar de utilizar el multicut, podemos utilizar Insert Edge Loop.
si le damos a las propiedades, vendrá así, y aquí le podemos decirle que múltiple edge loop. Aquí le decimos qué cantidad de cortes queremos añadirle, por ejemplo 8, y ahora hacemos, pinchamos, nos genera toda esta cantidad. Cada vez que hagamos en un trozo, vemos lo que se nos genera. A ver, vamos al lugar de 8. Bien, 4, complete. Vamos a ver esto. Lugar de 8, vamos a darle más 10, por lo menos 16. Para asegurarnos. Uy, 16. No, pues lo máximo son 10, al parecer. Ahí está. Bueno, siempre podemos seguir subdividiendo. Pues le ponemos 4. 4, 4. No sé si se podrá hacer de otra manera, pero bueno, de momento con esto nos sirve. Bien, ya tendremos que hacer lo mismo. La subdivisión de esto está, vale, donde se va a hacer el corte. Bueno, vamos a seleccionar la herramienta Insert Edge Loop, lugar de 4, luego volvemos a dar 10 aquí, pero bueno, realmente donde nos interesa, lugar de 10, voy a darle 4. Porque realmente donde nos interesa es en esta zona. Por lo tanto, aquí 4, 4, 4. Y lo mismo en el otro lado. En vertical, puede ser que necesitemos. Pero claro, aquí tenemos un problema. Que al añadirle estos cortes y hacemos la subdivisión, fijaros cómo se queda esta forma. Vale, entonces, en lugar de hacer eso en el tubo, lo que vamos a hacer directamente, le vamos a hacer una subdivisión completamente al tubo. Para ello seleccionamos el cubo, el tubo, perdón, y aquí tenemos smooth. Fijaros cómo aquí podemos hacer la cantidad de subdivisiones que creamos. No sé si me he pasado. Sí. Cuatro, vamos a poner dos. Vale. Y ahora sí que tenemos mucho más subdivisiones. Y ahora aquí en esta zona sí que le podemos añadir como antes. Estas cuatro. Confundiendo con 4, y aquí en lugar de 4, 5, 6. Vale, ahora sí, ahora tenemos esta zona llena. Voy a hacer lo siguiente: esto lo voy a duplicar y lo voy a posicionar en el de abajo. Debería, eso es. Y fijaros, aquí hay subdivisión y aquí tengo menos. Entonces, lo que quiero enseñaros por qué añadí esta subdivisión. Vale, seleccionamos primero el tubo, después el cilindro, y nos vamos a ir en el modeling boolean, donde pone aquí boolean. En el tipo de booleana, donde pone unión, le decimos difference. Fijaros cómo nos ha hecho el agujero. Yo al cuidado, porque una cosa no me da cuenta, este tubo
es mucho más largo, por lo que nos habrá hecho un agujero tanto en la parte de atrás como en la de delante. Simplemente se lo vamos a hacer en la parte de atrás. Vale, vamos a volver a hacerlo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Para hacer la booleana directamente en los dos agujeros, seleccionamos primero el tubo y después los que van a hacer el agujero. Vamos a booleana, el lugar de unión, difference. Y vamos a ver la diferencia entre este corte, que apenas hay tensión. Vemos, bueno, vemos aquí hay un poquito de tensión. La tensión son como unas líneas que se ven, fijaros aquí. Todas estas líneas puede ser que luego se vea mal, y esto es debido de que aquí teníamos subdivisiones y aquí no. Por lo tanto, por eso era muy importante hacer las subdivisiones. Vamos a seguir añadiendo las subdivisiones aquí. Y 6 y aquí otra 6, aquí un poquito más de subdivisiones. Ahí, yo creo que ahí está bien. Bien, entonces seleccionamos primero la malla donde queremos hacer los agujeros y después los que hacen el agujero con Shift. Boolean y en la, aquí decimos difference y nos hace perfectamente el agujero. Fijaros que aquí tenemos en classification dos distintos, no, perdón, en aquí entre difference e intersección. Intersección lo que va a hacer es simplemente los deja la zona que hemos hecho, unión va a unir las dos piezas y difference nos va a dejar esta. Luego también hay otra cosa. Antes de hacer esto, y selecciono el tubo, uy, vamos para atrás. Esto lo enseño para que veáis los distintos tipos de formas de hacer agujeros y distintas formas que hay. Hacemos lo mismo, una booleana, difference, intersección, ¿no? Y aquí, si le damos a edge, lo que nos genera es como la parte interna del agujero. Esto es interesante. Si hacemos la subdivisión, vemos como aquí falla un poco. Vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Vamos a decir normal. Aquí se ve mejor. Hacemos nosotros el extrude, a ver si sale mejor. No se ve. Bueno, cuando nos alejamos un poco ya se ve un poco mejor, pero de regular. Por tanto, vamos a dejarlo como antes, ya que no es un sitio que vayamos a ver mucho. Y esto sigue siendo lo mismo, pues la subdivisión, cuanto más subdivisión tengamos, todo esto lo hará mejor. Pero bueno, es una zona que apenas vamos a acercarnos para ver el detalle. Bien, vamos a seguir haciendo los demás agujeros. Okay. Antes de esto voy a duplicarlo para luego hacer los de este lado. Aquí, vale. Difference. Perfecto.
pues vamos a colocar los otros. Duplicamos. Luego también hay otra forma de hacer los agujeros, que es simplemente cuando se tiene un control ya de esculpir, no de esculpir sino de crear las geometrías, es directamente crear las geometrías sin tener que hacer las booleanas. Las booleanas son los, si no se tiene mucha subdivisión, son los problemas que puede generar, que hemos visto. Y espérate, voy a hacer, y ahora os enseño un ejemplo. Giramos esto. Ah, hay que hacer la subdivisión. Bien, aquí le habían puesto dos de smooth. Y ahora le habíamos hecho los cortes. Aquí creo que habíamos hecho 6. ¿Qué parte? 8. Y lo mismo en este lado. Aquí, por ejemplo, 8, incluso puedo dar más. 10. No, vamos a darle 2. 2. Y ahora, esta parte 8. 8. Y aquí 8. Bastantes ahí. Para que lo haga mucho mejor. Pero bueno, seleccionamos primero donde se va a hacer el agujero y con Shift los que hacen el agujero. Mariana y Difference. Perfecto. Uy, se nos ha volteado las normales. Fácil como seleccionarlo. Mesh Tool, Mesh Display Reverse. Vale, ya lo tenemos. Ya vemos cómo sí que tenemos nuestra silla perfectamente. Lo que os estaba comentando antes de cómo hacer otro tipo de agujeros, por ejemplo, voy a, antes de continuar, voy a guardar, implementar y salvar. Y mirar, si yo quiero un plano, voy a ocultar todo lo demás, voy a quitar las subdivisiones. Fijaros, si yo hago aquí y aquí, puedo hacer un agujero haciendo esto. Esto que no lo he hecho bien. Este es el centro, centro y el centro. Si yo cojo este vértice, este, este y este, y lo escalo, podemos ver cómo podemos ir haciendo un círculo. Esto lo estoy haciendo en plan rápido, pero para que veáis que si sabemos esculpir, podemos hacer los agujeros directamente así. Esculpir no, perdón, hacer geometría. Fijaros cómo prácticamente sin polígonos podemos hacer agujeros perfectamente. Bien, bueno, voy a borrar esto que os he enseñado. Y como veamos, yo creo que ya tenemos terminada la geometría de la silla.